Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Desde Toledo os mando un saludo y vamos a empezar un nuevo directo. Hoy martes 31 de marzo. Hoy tenemos un invitado dentro del ciclo de perfiles profesionales. Antes de empezar y presentarle, quiero que me confirméis si se oye bien, si se ve todo bien y para poder empezar, ¿no? Estamos retransmitiendo desde LinkedIn, así que bienvenidos a todos que estáis ahí en LinkedIn y también de manera simultánea desde YouTube. También confirmarme que en YouTube me oís bien, porque ya en LinkedIn lo tengo más, estoy más acostumbrado y YouTube es más nuevo. Hemos empezado la semana pasada con los directos simultáneos. Así que también os animo, ¿no? Que dejéis ahí algún mensaje, incluso alguno que estéis a veces en LinkedIn, que probéis desde YouTube, ¿no? Y así también ya veo alguna cara conocida en YouTube. Bueno, ya viviendo por aquí, antes de empezar, os quiero comentar un par de cosas. El jueves vamos a tener un directo un poquito más especial en la época que estamos viviendo, ¿no? Aunque los directos estamos utilizándolos un poco para desconectar y así quiero que siga siendo. Pero el jueves vamos a hacer un directo de mensajes positivos. Y lo vamos a hacer con una persona que ya conocéis, os he hablado alguna vez de él, y es Darío Pozzo. Él es ingeniero de alimentos de Ecuador y le vamos a tener aquí el jueves a las 7. Y va a ser de eso, de mensajes de ánimos, ¿no? En estos momentos que estamos pasando y que están pasando ellos también allí en Ecuador, ¿no? Como en cualquier parte del mundo, ¿no? A ver si entre todos podemos animarnos, ¿no? Un poco más dentro de lo que estamos pasando. Más cosas. La semana que viene seguimos, sabéis, con directos martes y jueves. Vamos a seguir también con el ciclo de perfiles profesionales. Vamos a tener a una auditora de certificación. Seguir dando ideas, seguir pidiendo también perfiles profesionales que os apetecería ver y seguiremos buscando, ¿no? Para poder aportar valor aquí en la red. Recordaros que seguimos con la jornada del 18 de abril de manera online completamente. El día 18 tendremos una jornada muy interesante donde vamos a hablar de empleo con Silvia Barrio. Vamos a hablar de liderazgo con Elena Roldán. Vamos a tener una mesa interesantísima por la tarde con cinco países: España, Francia, Estados Unidos, Ecuador y Nicaragua. Seguramente los que habéis seguido los directos sabréis de qué personas estoy hablando porque ya han pasado por los directos. Pues les vamos a tener a los cinco en una mesa redonda hablando de seguridad alimentaria en el mundo. Así que ahí estamos trabajando, Fernando del Pino, Miguel, Mateo y yo en la preparación de esa jornada, ¿no? Con mucha ilusión. Más cosas que os quiero contar. Yo creo que ya me confirmáis que se oye bien. Saludo a Irene, que la veo por aquí desde Países Bajos. Rodrigo, desde Ciudad Real. Fernando, desde Toledo. Buenas tardes, Fernando. María, desde Sevilla. Natalia, desde Alicante. Carlos, que te me has ido aquí, estoy viendo que se me ha escapado. Voy a coger el móvil, que yo lo voy a ver mejor. Aquí, Carlos Domínguez, que pasó por aquí por el directo. Buenas tardes. Manuel Felicísimo, buenas tardes también. Beatriz Castillo, desde Cantabria. Delia, desde Zamora. Sandra, desde Zaragoza. Paula, nos vemos pronto, ¿no? En el directo. La semana que viene, Paula la tenemos también aquí al otro lado. David, desde Ávila. Javier, desde Tenerife. Miguel, desde Sevilla. Sandra Arranz, desde Ávila. Miguel Ángel, también estás aquí ya al otro lado y en breve estarás aquí en pantalla. Y Josefa Cañero, desde Córdoba. Bueno, pues son las 7. Vamos a dar paso ya a presentar al invitado de hoy. Con 9 personas que estoy viendo en YouTube y 19 personas que tenemos en LinkedIn, ahora mismo en el directo. Hoy tenemos a una persona que es consultor, es formador, es divulgador de contenidos de inocuidad, de seguridad alimentaria y de calidad. Él es Miguel Ángel Granado.
Pero hoy no vamos a hablar ni de su faceta consultor, ni de su faceta de formador, ni de divulgador. Yo creo que ya hablaremos algún día en otro directo. Hoy vamos a hablar de su faceta de técnico de calidad, que también la tiene, ¿no? Dentro de este ciclo de perfiles profesionales, ¿no? Que estamos haciendo. Él es una persona que aporta mucho, ¿no? Es colaboradora, es versátil, es una persona comprometida, ¿no? En el trabajo que hace. Podemos decir de Miguel Ángel, además, que siempre busca aportar y busca, además, aportar con nuevas ideas. Él es una persona muy activa en redes sociales, no solo en LinkedIn. Él está en más redes sociales, pero ya digo que daría para un directo. Y yo desde que le sigo, pues le he visto con blog, le he visto con bolsa de empleo, con recuperación de cursos. Ahora ha creado un grupo donde va recogiendo todas las jornadas que luego os compartiré en pantalla, webinars. Se llama Eventos Industria Alimentaria, que tenéis en LinkedIn. También tiene una página web que además tiene dividida en dos partes. Una parte para consumidores y otra para empresas, que se llama Food and Safe, que también os compartiré a lo largo del directo. También es una persona que sale de vez en cuando en medios. Yo lo he visto en radio, le he visto también en, si no me equivoco, se llama La Voz del Sur, ¿no? En un periódico también participa. Y quería destacar una cosa que también hace desde hace ya unos meses, que es la frase de la semana. Y además, quiero sacar la frase de la semana suya. No es de esta semana, porque ya os he compartido hoy unas cuantas frases que he compartido cada semana, Miguel Ángel. Pues oyendo un programa de radio en el que participó, de emprendimiento, además, en diciembre del 2018, en la cadena SER, en Jerez, con Eugenio Camacho y Lola Rueda, decía no hacer un producto saludable a través de la publicidad, sino conseguir que ese producto sea realmente saludable en sí. Entonces, esa frase que quería sacar, un poco distinta, aunque no hablaremos de eso hoy, pero un poco la frase de la semana de Miguel Ángel Granado, ¿no? Pues, sin más, voy a dar paso a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un placer tenerte aquí en un directo de LinkedIn y de YouTube. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti, Andrés. Y la verdad que es un placer también para mí, ¿eh? Poder compartir este momento con todos y ponernos caras también, que es muy importante no solo vernos por redes sociales, sino que también estemos atentos y nos veamos un poco las caras. Y nada, vamos a compartir un poquito este ratito y vamos a estar entre todos en una charla distendida de hoy que vamos a hablar sobre el perfil del técnico de calidad. Pues sí, pero antes de empezar, llevamos un par de semanas donde estamos viendo algunos hashtags. Lo has visto y además tú has participado en LinkedIn. Y quería que me completases el hashtag que la semana pasada arrancó Fernando del Pino, que es no hay seguridad alimentaria sin inocuidad alimentaria. Claro, es mi propuesta es básicamente porque si nos atenemos a lo que es el concepto de seguridad alimentaria que nos dice Codex Alimentarius y FAO, pues la seguridad alimentaria es el acceso y la disponibilidad de los alimentos por parte de los consumidores. Así que, y la inocuidad es esa parte del aseguramiento de los alimentos y de los productos alimentarios. Así que para mí no hay seguridad alimentaria sin inocuidad. También es un término que me gusta mucho y me gustaría ir poniéndolo en práctica poco a poco. Pues tomamos nota de tu aportación. Ya. Y luego recopilaremos. Yo creo que recopilaremos un poco todos, ¿no? Todas esas aportaciones que hacéis. Hay muchos comentarios, estamos empezando, de gente que está saludando y quiero aprovechar, Miguel Ángel, también a terminar de saludar a la gente que hay, porque tenemos a gente de Buenos Aires, Daniel Alberto también, a Javier desde Cuenca, a Gustavo también desde Jerez, Gustavo Ródenas, Cristina desde Toledo, Andrea desde Tenerife, Paula nos dice que sí, que en breve nos vemos la semana que viene. Zorina también nos saluda desde Almería. Laura Jurado desde Asturias. Y tenemos a Billy Blanco desde Nicaragua.
que a Billy le tendremos en esa mesa el día 18 de abril desde Nicaragua. Un fuerte abrazo, Billy. Pues vamos a empezar un poco a conocer un poco este perfil, ¿no? De técnico que tú bien conoces, ¿no? De técnico de calidad, de seguridad alimentaria, un poco a veces de todo, ¿no? Depende del tipo de empresa, a veces es técnico para todo. Primero situarnos, poniéndonos en un lugar que no hemos trabajado nunca o no conocemos una industria alimentaria y nos llama la atención poder acceder a un puesto como el de técnico de calidad. Sitúanos un poco cómo es el día a día, si tiene que llevar papeleo o en producción. Ponnos un poco en situación con el puesto. Claro, la verdad que el perfil del técnico de calidad en una fábrica puede variar bastante de una fábrica, o sea, o de unas instalaciones de una empresa a otra, porque dependiendo un poco a lo mejor de la dimensión que tenga esa empresa, nos vamos a encontrar que vamos a tener que realizar algunas funciones en una y en otra a lo mejor no vamos a tener que hacerlas. El técnico de calidad generalmente lo que tiene que velar es por la seguridad de los alimentos producidos, básicamente. A partir de ahí se desarrollan muchísimas otras actividades, pero claro, la actividad principal o su cometido principal es que el producto que se está produciendo en ese momento sea totalmente seguro. Seguro para el consumidor, evidentemente. Y por ello, claro, como comento, en función de la empresa, del tamaño de la empresa, pues nos vamos a encontrar con diferentes funciones o diferentes actividades en la que pueden completar el día a día del técnico de calidad. Yo, por ejemplo, he podido estar trabajando como técnico de calidad, pero a la vez técnico de laboratorio, técnico de calidad y parte del control de sala. O sea, que es un poco que puede resultar complicado, pero para quien nos gusta esto, la verdad que disfrutamos. Yo disfruto bastante cuando estoy dentro de una fábrica o de una sala de producción. El técnico de calidad, sobre todo también, aparte de asegurar el producto, tiene que refrendarlo con una serie de documentación. Y esa documentación es básica y esencial y nos tenemos que remitir a ella, porque lo que esté plasmado en los documentos es justamente las acciones que vamos a cometer dentro de la producción. Por ello, para mí la figura del técnico de calidad o del técnico de seguridad alimentaria para mí es básica e imprescindible dentro de cualquier instalación alimentaria. Y que no siempre lo hay. Claro, es que muchas veces nos podemos encontrar con un técnico de laboratorio que simplemente tiene que estar pues mirándolo todo y después nos llegan auditorías, después nos llegan que si el envase que hemos recibido no es justamente el que tenemos que recibir, que millones de cosas que se producen todos los días. Aunque las instalaciones estén en perfectas condiciones, tenemos que estar al 100%, porque bajar la guardia significa meter un riesgo en el producto y tener un peligro. Y ese peligro se traduce en el producto. Y ese producto va a ser consumido por una persona. Y eso es lo que yo siempre digo, por lo menos, que tengamos presente eso, ¿no? Que donde estamos trabajando lo va a consumir las personas. Y eso es fundamental, comprenderlo. Yo ahí estoy contigo, ¿no? Ese tema de la prioridad de seguridad alimentaria. Que no siempre, ¿no? Nos entienden igual. No quiero decir que ninguna empresa va a querer producir un alimento no seguro, ¿no? Para nada. Pero a veces es difícil, ¿no? Porque ese técnico de calidad estás en el medio de todo. Porque estamos hablando de personas arriba, personas en los operarios, el auditor, el inspector, el proveedor. Es decir, toda la gente que está a tu alrededor y tú tienes que conseguir
que al final se coordine todo, encaje todo, para que ese alimento sea seguro, ¿no? Y no es fácil porque yo no sé si te has sentido tú algunas veces como el malo de la película, ¿no? El de la bata blanca ya viene aquí a tocarnos un poco las narices, ¿no? Sí, siempre, siempre, no sé si, bueno, aquí en los comentarios lo podremos ver si hay alguien que también le haya sucedido, pero vamos, es muy común dentro de la profesión, ¿no? Somos los malos de la película, evidentemente, aunque vayamos vestidos de blanco, somos los malos. Y es aparecer por una sala y ves cómo los operarios pues se segregan, se mueven o ves que hacen cosas raras y todo es provocado un poco porque parece que somos las personas que vamos a decir lo mal que lo estás haciendo, cuando no debe ser así, no debe, porque si cada uno conoce su trabajo perfectamente, yo simplemente vamos a revisarlo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que a nadie o poca gente, bueno, hay gente que puede ser intransigible, ¿no? Que no le gusta que le digan lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, en fin, no es fácil. Hay que tener mucha mano. Hicimos un directo con Elena Roldán, que le llamamos Acercando al Responsable de Calidad, ¿no? Para tener un poquito esa mano izquierda, decir cómo decir un poco las cosas, ¿no? Porque no todos los perfiles son como nosotros esperamos o como nosotros, ¿no? No todos los perfiles son técnicos, no todo el mundo sabe de seguridad alimentaria o de inocuidad, ¿no? Como decías tú, como nosotros. Entonces, conseguir al final que esa persona haga las cosas de una determinada manera, pues también es un poco reto, ¿no? Como técnico de calidad, ¿no? En esa formación que tú también haces, ¿no? Es decir, no solamente ya en el papel de técnico en sí, en producción, en asegurar, sino en esa formación o concienciación, ¿no? Que tenemos que hacer con toda la gente que rodea la elaboración del producto. Sí, exacto, porque justamente tú estás haciendo tu trabajo de estar revisando la producción o de estar pendiente del producto cómo está saliendo o de ver si se están cumpliendo las normas de seguridad, de limpieza, de higiene entre los operarios, pero a la vez estás haciendo una labor divulgativa y formativa, porque le estás diciendo a las personas, a los operarios. Normalmente hablo de los operarios porque son con los que tienes más vínculo, pero igualmente con tus superiores, con la gerencia, le puedes decir, oye, mira, es que yo considero que esta práctica que estamos haciendo no es la más adecuada, he visto que se puede hacer de otra forma, en fin, siempre hay que estar... Y que cuesta tanto más, ¿no? Sí, claro, y sobre todo... En industrias que están acostumbradas a trabajar de una forma muy mecánica y los cambios suelen costar. Cambios de hábito, suelen costar a eso, a personas que llevan a lo mejor 20 años haciendo lo mismo y ahora llegas tú de nuevo y le dices, oye, no, mira, lo que llevas haciendo 20 años ahora lo vamos a hacer un poco de otra forma. Cuesta un poco, pero bueno, se logra. Luego el papeleo, has dicho, ya para un poco, es decir, hay una parte, mucho de personas, una parte de aseguramiento de seguridad alimentaria de calidad multidisciplinar, como has dicho, ¿no? Que puedes estar en muchos ámbitos, apagando fuegos en algunas ocasiones, y también una parte importante de papeleo, ¿no? Que al final, dicho tú, lo has llamado a refrendar un poco todo ese trabajo de llevar tus registros o incluso otras personas, es decir, que dependiendo también de la dimensión, pues hay una parte documental que no vamos a poder evitar de ninguna manera también, ¿no? Es decir, esa parte, si tenemos una norma de calidad o sobre la EPF, es decir, lo que tengamos. Sí, claro, porque no es solo la normativa oficial o sanitaria que tengamos que cumplir, obligatoria por ley, sino es ya también los requisitos de los propios estándares, las propias normas de seguridad a los que se acogen las empresas, la industria, para poder exportar sus productos y claro, todo eso hay que tenerlo en un compendio, en un manual de gestión que comprenda todos esos apartados, APPCC, buenas prácticas de manipulación, proveedores, planes de higiene, certificados sanitarios, certificados de análisis. Todo eso tiene que estar estructurado, todo tiene que estar organizado de una forma que sea accesible, ágil, para que en cualquier momento tú
puedas consultarlo y sepa dónde esté. Y sobre todo que sea una documentación práctica que te pueda servir en cualquier momento, porque si vamos a tener una documentación pero no la vamos a renovar, no la vamos a actualizar y nunca vamos a estar en un contacto directo con esa documentación, pues mal vamos, porque las auditorías no te van a perdonar. Pues yo creo que con todo esto esto nos sirve un poco, aparte de situarnos, para la siguiente pregunta que te quiero lanzar, ¿no? Que sirva un poco de ayuda a la gente. Pues ya has lanzado ideas. Yo quiero acceder a un puesto de técnico de seguridad alimentaria, de técnico de calidad, en una empresa alimentaria, ¿no? ¿Qué competencias debo tener para poder acceder? Pues, hombre, o debo, más que no tengo que tener, porque podemos encontrarnos, como hemos dicho, desde perfiles, yo me he encontrado hasta administrativos, ¿no? Un administrativo que lleve labores de seguridad alimentaria dentro de la empresa, porque no hay nadie más, ¿no? Pero ¿qué competencias, qué formación sería lo ideal, ¿no? Que tengamos a la hora de que nos cojan una empresa como responsable de calidad, como técnico de calidad. Sí, generalmente para acceder al puesto de técnico de calidad, técnico de laboratorio, porque quizás normalmente para llegar al técnico de calidad hay que pasar como unas etapas previas, ¿no? Estaría bien que la gente saliese de la universidad y del tirón tuviese un puesto bueno, ¿no? Pero también es bueno en este tipo de industria, en este tipo de trabajo, empezar desde abajo, saber los entresijos, saber cómo funciona, saber cómo es lo que es un análisis. Y a partir de ahí, pues, quizás vas escalando en tu profesión o en las empresas. Y el técnico de calidad, generalmente, la titulación que tiene es el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos o el licenciado de Biología o el licenciado en Química o incluso ingeniero. Son los responsables o son las titulaciones que normalmente tienen los responsables de calidad en la industria alimentaria. Bueno, yo aquí añado más, porque hay veterinarios, por ejemplo, claro, estoy pensando incluso farmacéutico, es decir, que un perfil, queremos dejar a nadie fuera, ¿no? En el sentido de decir, que porque mucha gente lo que hace es luego especializarse, ¿no? Es decir, tú empiezas con un perfil a lo mejor más generalista y a lo mejor no hace falta, yo soy tecnólogo de alimentos, por ejemplo, y yo he ido más específico desde el principio, pero que luego me he tenido que especializar en normas, ¿no? Claro. Pero que al final dices, oye, pues yo empiezo como veterinario y luego me voy especializando en las normas, en laboratorio, en lo que sea, ¿no? Porque quiero ir hacia ese trabajo, ¿no? Es decir, pero hay muchos perfiles, ¿no? Que pueden encajar inicialmente como perfil inicial, ¿no? Sí, exactamente, porque mira, yo por ejemplo soy licenciado en ciencias ambientales. Uh-huh. O sea, yo empecé de otra forma y he terminado en esto por propia vocación, ¿sabes? Porque también me he ido encaminando y he ido formándome externamente o paralelamente y he ido encaminando mi formación hacia esta profesión. Pero sí que es verdad que no existe, sí que el graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el tecnólogo de alimentos, sí quizás es el perfil más directo, como comenta, pero que es verdad que existe titulaciones muy de ciencia sobre todo, pero que a partir de ahí se puede acceder a ese mercado y a ese puesto de trabajo. Y aquí partimos de la formación inicial, pero claro. Una vez que nos hemos formado, yo sí quiero, yo por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo siempre es el tema de las normas de calidad, que hablábamos en la primera parte, ¿no? Es decir, oye, yo si las empresas me piden una norma ICS, probablemente en la carrera lo que se da de normas ICS es cero, pero en todas, en toda una carrera se entra, una cosa es que se nombre, ¿no? Pero que se entre, yo que ninguna carrera, ¿no? Entonces, al final tengo que especializarme, hacer algún máster, hacer algún curso específico sobre ese tema, ¿no? O laboratorio, exacto, lo que sea. Yo cuando tuve conocimiento de IFS o BRC, fue cuando empecé a trabajar. Y me ha llamado mucho la atención porque era como un mundo nuevo, en plan, uy, esto acabo de descubrirlo, que ¿esto qué es? Pero si ya cumplimos la normativa oficial, no, es que además tenemos esto
Y claro, y te das cuenta que es verdad, que en ninguna titulación, o sea, no estoy al 100% seguro, pero vamos, casi ninguna titulación te va a hablar sobre normas de calidad cuando son precisamente las normas que vas a tener más a mano, porque sobre esas normas, sobre todo IFS y BRC, que se consideran como las más exigentes, son las que más vas a utilizar y sobre la que va a basar tus acciones. Porque a la hora de definir una estrategia de prevención o de limpieza, vas a recurrir a las normas y la vas a mirar a ver qué dice, cómo lo puedo hacer, y a partir de ahí pues vas tirando y vas poniendo solución a los problemas. Pues sí, yo creo que ahí animamos a las universidades a que adapten, ¿no?, determinados asignaturas, ¿no?, para que sea la realidad, ¿no?, que nos pide determinadas o muchas empresas, ¿no?, como el tema de IFS. Si quieres, antes de entrar en la parte de que te quiero preguntar de habilidades, ¿vale?, que estos aspectos de formación también transversales, que ya hemos hablado un poquito, ¿no?, temas de gestión, a lo mejor de personas, comunicación, ¿no?, es decir, antes de entrar, vamos a coger algún comentario, que hay algunos. Tenemos 40 personas en total, no está mal. Bueno, 14 en YouTube y 26 tenemos en LinkedIn. Nos dice Billy que si técnico de calidad será un término muy parecido a supervisor de HACCP o supervisor de inocuidad, ¿no?, que son términos que utilizan a lo mejor ahí en Latinoamérica, ¿no? Exacto. Por ahí tiene que ser. Sí, porque, claro, ahí en Latinoamérica hacen la distinción entre lo que es la seguridad alimentaria y la inocuidad. Aquí en España hablamos de seguridad alimentaria y englobamos todo. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria realmente estamos hablando de inocuidad. Sí que es verdad que dependiendo un poco, a lo mejor de la zona geográfica donde te encuentres, pues se va a denominar el puesto de una forma u otra. Pero quizás a lo mejor el técnico de inocuidad se versa más sobre, creo yo, que se versa más sobre lo que es la seguridad del producto, y el técnico de calidad quizás engloba más lo que es. Y aparte, ese apartado de calidad, de innovación y de comunicación y de eso, de englobar un poco más lo que es el departamento, porque no solo el departamento de calidad va a mirar solo la seguridad alimentaria, sino va a estar pendiente que el producto tenga la calidad suficiente o la calidad exigida por los clientes. Sí, que es un término ya más amplio. Sí. Por aquí veo más comentarios. Dice Javier Rubio que hay que empezar desde abajo. Además, también lo decía Arancha el otro día, como ayudante de calidad, para ir conociendo, y tú decías, como el tema de laboratorio. Luego dice Fernando que en las empresas que sus recursos se lo permiten, ¿creéis oportuno poner un técnico de calidad por línea? Bueno, primero pongamos un técnico de calidad, ¿no? ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Bueno, estaría bien, ¿no? Estaría bien que existiese por línea de trabajo y si exista un técnico de calidad, pero bueno, ya eso va a depender un poco de la empresa. Yo, por ejemplo, he trabajado solo en un departamento, yo solo, y también he estado en departamento en el que existían 13 personas. O sea que ya un poco también del volumen del trabajo que puedas tener o un poco, pero estaría bien esa recomendación de Fernando. Invertir en personas. Yo creo que eso es fundamental, invertir en personas, ¿no?, y en profesionales, sobre todo, en profesionales, porque no solo se trata de contratar personas, sino es de profesionales, porque esta profesión requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Veo por aquí más, se me han ido unos cuantos comentarios, disculpadme, ¿vale?, porque se me ha apagado la pantalla y al recuperarla
Yo he perdido algunos. Veo por aquí Irene que dice que estudió ciencia y tecnología de los alimentos y luego que se enteró de lo de AIFES y BRC en sus primeras prácticas. Claro, suele, igual. Suele pasar. Claro, es que es muy común que pase eso. Beatriz García Monsalve nos dice que lo mismo. Cristina, que también es en ciencias ambientales. Suilen nos dice que en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que pertenece a la Universidad Miguel Hernández de Elche, sí nos hablan de las normas de calidad IFS-BRC. Incluso tuvimos que aplicar la norma IFS. Bueno, mira, pues eso mira. Es un gran éxito y eso es mira. Anecdótico dentro de lo que hay, ¿no? En la formación universitaria, que os enseñen a implantar una norma IFS fenomenal. Sí, sí, porque después es esa práctica o ese conocimiento es totalmente aplicable en el trabajo, porque es casi el día a día el aplicar esas normas y el saber utilizarlas correctamente. Está viendo muchos comentarios, también dice Patricia, nos dice desde León, hago lo que escribo y escribo lo que hago. Mira. Nos añade. Es bonita frase, me la puedo... Sí, sí, hago lo que escribo y escribo lo que hago. Ya tienes una frase de Patricia García Berguete, así que ya tienes ahí frase. Ah, mira, Patricia, ya sé quién es. Sí, aquí dice, nos dice Patricia nuevamente que la mano izquierda es fundamental, pues son puestos muy cercanos, tanto a dirección como a trabajadores, mantener posturas firmes, a veces es complicado, en especial cuando hay que tomar decisiones rápidas, como este momento que estamos viviendo. Patricia, además, decir que conoce bien, ¿no? Como sí, consultora Patricia, y mucho más, conoce bien, ¿no? También. Buena profesional. Tenemos por aquí Susana Guerra, me parece muy exagerado un técnico por línea. Hombre, yo creo que lo que decíamos, empecemos por uno, porque hay gente claro. Que no tiene ni uno, ¿no? Pero, no, hombre, hay empresas grandes que a lo mejor no por línea, pero sí que estamos hablando que dependerá de la empresa. Claro. La mayor parte son pequeñas y medianas empresas. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas aquí en Castilla-La Mancha y es verdad que falta por lo menos uno, ya no por línea, uno por empresa. Es decir, sí. que al final uno por línea, pues enhorabuena a quien pueda tener eso y que pueda aportar valor, ¿no? Sí, porque muchas veces nos encontramos, vamos, yo me he podido encontrar con empresa, con cliente, que quizá es el hijo o un familiar el que lleva la empresa, pero a la vez es recursos humanos, es calidad, es seguridad alimentaria, es compras y lleva como seis departamentos. Y es complicado sacar así. Pues vamos a dejarlo ahí, aquí hay muchos comentarios, yo creo que hasta ahí paramos y luego ya cogemos algún comentario más. Vamos a intentar acabar como hemos hecho antes de las 8, ¿vale? Para que dejemos las 8 que quede libre, ¿no? Para los aplausos. Para dar un aplauso. Vamos a las habilidades. Hemos hablado de la formación, como digamos, más técnica, ¿no? Que partimos, pero se necesitan ciertas habilidades que muchas veces no las tenemos, que a lo mejor las podemos adquirir. Cuéntanos algunas de las habilidades que tú ves a lo mejor que son necesarias para un técnico. Claro, es que como bien comenta, muchas veces esas habilidades quizás las tenemos innatas y no las sabemos, o hay veces que las tenemos que incorporar a través de la experiencia, a través del conocimiento y a través de darnos de bruces con la realidad y de saber que muchas veces comportamiento o formas de decir las cosas quizás no son las mejores, el mejor camino para llegar a ese fin. Y entre las competencias, a lo mejor, que habilidades que pueda tener el técnico de calidad, yo destaco unas pocas, pero sobre todo el ser organizado y el ser respetuoso. Para mí eso me parece fundamental, el tener un orden, o sea, el orden, pero un orden que sea conocido por todo el mundo, porque evidentemente si tú vas a tener un orden en tu sistema de calidad, pero solo lo conoces tú, el orden estamos mal. O sea, debe ser un orden compartido, un orden que te permita a ti llevar el trabajo día a día y aparte que todo el mundo sea capaz de acceder a sobre todo a la documentación, porque muchas veces nos damos que no sabemos dónde los tenemos los papeles, dónde tenemos los análisis,
y eso es fundamental porque tenemos, para poder sacar un producto a la calle, a ponerlo en la estantería, tenemos que tener el 100% de seguridad que ese producto es inocuo, ese producto es seguro, porque si no, estamos trabajando doblemente, por lo menos. Y claro, entre el ser organizado, el ser proactivo, el ser proactivo también nos conlleva, por ejemplo, que tengamos un comportamiento que nos anticipemos a las situaciones, porque muchas veces estamos en una línea de producción, pero ya tenemos que estar pensando que detrás de ese producto vamos a hacer una limpieza, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir como uno o dos pasitos por encima, por delante del resto por lo menos por delante de la producción. Porque si nos quedamos simplemente o no vamos viendo los acontecimientos que podamos prever en un futuro cercano, pues tampoco es recomendable. El ser proactivo para mí es casi también fundamental. Tener capacidad de equipo, el poder adaptarte a nuevas circunstancias, a nuevos modelos. La industria alimentaria, como cualquier otra industria, son empresas que están en constante cambio, porque surgen productos nuevos, surgen maquinarias nuevas, surgen nuevos productos, actualizaciones de las normas. Es decir, siempre vamos a estar en continua actualización. Entonces, el adaptarnos a esa serie sucesiva de cambios también es una de las competencias y de las habilidades que tiene que tener el técnico de calidad. El estar en continua fase de adaptación, ¿no? Si podemos decir. Nunca terminas de adaptarte cuando llegan nuevos cambios. El estado de motivación también puede ser importante, porque muchas veces es bastante complicado, pero sí que es verdad que el estar motivado es algo que a lo mejor se puede reflejar en los demás. Y quizás muchas veces te toca a ti el tirar un poco hacia adelante, ¿no? Porque vemos que la situación se complica, vemos que existe bastante trabajo, tenemos bastante estrés, pero tenemos que ser capaces de decir, mira, esto hay que sacarlo, vamos a tranquilizarnos, vamos a hacerlo esto como lo hemos hecho siempre, o vamos a hacerlo de alguna forma. Hablabas de esa motivación, y ahí nos va a ayudar Elena Roldán, es muy motivadora, y una de las cosas del 18 de abril va a ser transmitirnos energía, cómo transmitir esa energía. Pero hablabas de una cosa que yo también me parece muy importante al principio, sobre todo cuando hablas con la dirección, ¿no? De decir, esto hay que hacerlo así, de esta manera, tal, ¿no? También yo un poco la integridad, yo, ¿no? También la integridad de decir, esto hay que hacerlo así, porque si no, ese 100% que buscamos, ¿no? En la seguridad alimentaria o alcanzarlo, ¿no? A lo mejor es más difícil conseguirlo, ¿no? Si al final nos saltamos esto o ocultamos esto, ¿no? Es decir, ser íntegros, yo por ejemplo insisto mucho, ¿no? Muchas veces cuando das charlas a gente que empieza o estudiantes, es decir, manteneros íntegros, ¿no? En vuestras decisiones, en lo que hagáis, aunque sea muy duro a veces. Sí, porque muchas veces, claro, el técnico de calidad debe de tomar una serie de decisiones que no le va a gustar a mucha gente. No le van a gustar a tu jefe, o no le van a gustar los operarios, o no le va a gustar al proveedor, por ejemplo. No sé, pero tomas una serie de decisiones en el que tienes que mantenerte firme y tienes que decir, mira, yo trabajo con esta circunstancia o trabajamos de esta forma y de esto no me puedo mover, porque si me muevo de esto, ya sí que no voy a tener ese 100% de seguridad que estamos hablando. Y como comenta, el ser íntegro sí que es verdad que también es fundamental, porque muchas veces
pues vamos a recibir a lo mejor pequeñas presiones de la gerencia o grandes presiones de la gente. Es que no quiero dramatizar tampoco un poco la figura. No, pero hay de todo. No, la realidad, hombre, aquí claro. Defendemos a la empresa, ¿no? Yo soy un defensor, ¿no? De las empresas alimentarias, de la buena labor que hacen y de los técnicos que hay detrás de esas empresas, ¿no? Que son los que también lo hacen, ¿no? Y que yo no es que a veces pues te encuentras situaciones que ojalá sean cada vez menos, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Sí, porque ya como comento, es que tomas una serie de decisiones que hay gente o hay personal, compañero, que no le van a gustar. Entonces, tú te tienes que mover en una serie de decisiones que tienes que refrendarte y decir, mira, esto es así, así porque sé que funciona de esta forma. Porque si nos volvemos atrás, no vamos a poder, el producto no va a poder salir a la calle. Y te adelanto un poco, no sé si alguna habilidad más quieres decir o si quieres entramos ya también un poco unido con esas habilidades, como ya has hablado de dificultades, que tenemos dificultades, ¿no? Tenéis dificultades en el día a día, los técnicos de calidad, cuando lleváis a cabo vuestra labor, ¿no? Que es una labor bonita decir, oye, como has dicho tú además, decir, oye, pues al final, pues conseguir hacer las cosas bien, transmitirlas, ¿no? Y la responsabilidad que se tiene, pero que hay muchas dificultades, ¿no? Algunas, ¿no? En el día a día. Sí, mira, ya enlazándolo, por ejemplo, una de las habilidades y a la vez puede resultar una dificultad es el tema de la comunicación, que muchas veces no lo tenemos en valor, pero el saber comunicar es muy importante y a la vez puede resultar una dificultad si no sabemos comunicar exactamente bien lo que queremos decir. Es como decía Patricia, ¿no? En los comentarios, lo que escribo es lo que hago. Pues justamente eso, si tú no sabes transmitir, no sabes comunicar a los operarios y a tu gerencia o a tu jefe, no sabes comunicar lo que realmente se debe de hacer, pues vas a tener bastantes dificultades. Y una de las dificultades es esa, el no saber a lo mejor comunicarnos bien, que tampoco nos lo enseñan en las universidades y es algo que se aprende con la experiencia, sobre todo. Y entre más dificultades, pues muchas veces el técnico de calidad tiene que trabajar solo y, claro, el verte solo ante legislación, normas de calidad, dentro de 2 semanas tengo una auditoría, tengo que mirar un cliente, y todo eso quizás provoca mucho estrés, provoca una desmotivación personal, provoca que somos humanos. Inseguridad, a lo mejor. Somos humanos y nos vamos a equivocar, Eso y asumir los errores está muy bien, pero a nadie le gusta fallar, eso está claro. Y claro, cuando te ves a lo mejor de una forma sola, de que no tienes ahí el apoyo que necesitas, es complicado. Para mí es de las grandes dificultades que existe para el técnico de calidad. La frustración, la soledad y la frustración personal que puedes tener porque te ves impotente ante una serie de situaciones, una serie de problemas que quizás no te ves competente y es complicado. Pero bueno, de todo se sale, ¿eh? De todo se sale y... Aquí quiero añadir que además tú estás, vas a estar, nos vamos a ver. El foro yo creo que va a ayudar mucho para eso. Yo una de las cosas, esa soledad de tantísimos técnicos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Muchas veces en esa industria, ante esa dirección, ante esos operarios, y al final hablas con antiguos compañeros, hablas con otros profesionales que conoces en ferias, pues al final, es decir, ese foro, es decir, que nos ayude un poco a llevarlo un poco mejor, ¿no? Es decir, que nos ayudemos. Yo, además, el mensaje que trasladaremos ese día 18 de abril y luego el 24 de octubre de manera presencial va a ser para ayudar, ¿no? Para ayudarnos un poco todos en esa soledad y que hagamos mejor nuestro trabajo. Así que ahí es un pequeño granito de arena, ¿no? Que pondremos.
Sí, porque vamos, yo tengo muchísimas ganas de poder participar. Lástima que se ha tenido que retrasar por la situación, pero bueno, esperemos que ya en octubre podamos estar todos ahí con fuerza y ponernos cara, que muchas veces interactuamos y no todavía no nos hemos visto. La verdad que muchas ganas de ir a esa jornada, Andrés. Pero que el 18 de abril lanzaremos la plataforma, eso no tengáis duda, ya contaremos más cosas, pero lanzaremos la plataforma y empezaremos a hacer cosas, sin duda. Eso ya lo estamos, Fernando, que está ahí al otro lado, Miguel, ya estamos con ello y empezaremos a hacer cosas desde el 18 de abril, ¿eh? Es decir, que ahora mismo las tecnologías lo permiten, así que nos va a ser ya, lo vamos a poder aplicar como técnicos. Yo creo, vamos a ir, porque vamos con los comentarios 1 y 41. Un par de tips, si quieres, antes de entrar ya casi en la recta final, Miguel Ángel, un par de tips para cómo encontrar empleo. Es decir, yo quiero buscar como responsable de calidad, me ha gustado un poco lo que me plantea Miguel Ángel, y quiero buscar empleo. Danos un par de tips, y si no, ya lo dejamos casi para otro directo, si aquí se alarga más, y así entramos un poco en los comentarios, que hay bastantes. Sí, eso es bueno. Bueno, yo el consejo que doy a aquella persona que quiere iniciarse en esta profesión es sobre todo que tenga inquietud y que tenga vocación profesional, porque muchas veces quizás te gusta este sector, pero no estás convencido del todo, ¿no? O quizás no, pero yo creo que con la inquietud y con la inquietud vas a lograr una vocación profesional que te va a hacer tener esa motivación y tener esas ganas de poder trabajar en el sector. Y aparte de las técnicas, ya y si quieres buscar trabajo, yo lo que siempre recomiendo, aparte del típico currículum actualizado que llevas a la fábrica o que llevas a las distintas empresas, a mí el uso de LinkedIn, por ejemplo, me ha servido muchísimo. LinkedIn es una herramienta, creo que todavía infravalorada para el potencial que tiene, porque yo, vamos, yo he conseguido clientes y he conseguido trabajo a través de LinkedIn. O sea, que es que si lo puedo hacer yo, seguro que lo puede hacer cualquiera. Y la verdad que es una herramienta que se debe de explotar, porque además te va a poder diferenciar del resto de candidatos, ¿sabes? Porque a mí me la han podido transmitir así y es buena herramienta porque no solo vas a colocar tu currículum, sino tienes la oportunidad de estar en contacto con esa persona que te hizo la entrevista, con esa persona que te llamó o con esa persona que es responsable de esa empresa en la que te interesa trabajar. Y es un recurso. Vamos, ya digo, infravalorado porque se está recomendando cada vez más, pero el uso de LinkedIn como plataforma para poder buscar trabajo en cualquier sector, la verdad que es genial, la verdad que es genial. Yo lo recomiendo. Pues ya sabéis, yo tomar buena nota y yo lo apoyo también totalmente, ¿no? La herramienta con LinkedIn, porque dentro de 1 o 2 años será tarde. Es decir, utilizar LinkedIn, lo que dices, ahora la infrautilización que se hace de LinkedIn, para diferenciarte, ¿no? Como bien dice Miguel Ángel, pues es posible ahora mismo. Dentro de 1 o 2 años ya estará todo el mundo, ya tendrá el movimiento de todo el mundo, pero ahora es fácil diferenciarse. Hay que trabajar, ¿eh? Que no regalan nada. Sí, claro, no es fácil. Pero que estar ahí, Miguel Ángel, si ha encontrado, como decíamos al principio, es una persona activa en redes, no solo en LinkedIn, es decir, en más redes. Entonces, todo eso dedica, al final es una dedicación de tiempo, ¿no? Miguel Ángel, si te parece, algunos comentarios que hay, disculpadme si me he saltado alguno, porque hay muchos. Veo a Charo que dice que la comunicación es la clave. Patricia nos dice que el te lo dije es la frase. Susana Guerra. También que hay que dar herramientas a los operarios para que se hagan las cosas bien. También por aquí Javier Rubio nos habla que hay que comunicar reuniones con la dirección, producción, ¿no? Para esa coordinación. Daniel también nos habla del tema de autoridad, que tienes que tener, ¿no? Muy importante también todo el tema de la autoridad, que te dé esa autoridad la empresa, la dirección.
Sí, el tema de autoridad es, ¿cómo lo diría? Yo es que no suelo aplicar la autoridad. La autoridad la aplica cuando tú trabajas y ven los demás en ti esa autoridad. Porque realmente si tú sabes comunicar y sabes llegar a transmitir ese mensaje a los demás te van a mirar como diciendo, es verdad, es que Miguel Ángel es que es el técnico de calidad y me lo está diciendo porque sabe que es lo mejor para nosotros y para el producto. No, no, no lo está diciendo porque nos tenga ganas o porque quiere molestarnos, ni mucho menos, sino que porque yo he trabajado, por ejemplo, en ambientes muy estresantes, en ambientes con mucha autoridad, y existe un ambiente de crispación que eso no es bueno, no es bueno para nadie. Así que el aplicar la autoridad, pero más bien con mano izquierda. Pues ya para ir acabando los comentarios, también Darío, desde Ecuador, que nos dice que añadiría esas habilidades la comunicación con la gente, ¿no? También así el orden que debe tener un técnico de calidad es El entendido orden. y asimilado. Y luego también nos añade Patricia la marca personal. Cada día más importante, ¿no? En lo que decías tú, ¿no? De crear, de estar ahí, ¿no? En LinkedIn, yo creo que por esa línea decía, de crear tu marca personal, ¿no? Y ser visible. Y tenemos una pregunta, pero la vamos a hacer en directo, si te parece. Esto no hemos hecho nunca. Vamos a hacer un experimento contigo, Miguel Ángel. Tenemos un oyente que nos va a hacer una pregunta en directo. Entonces, le vamos a dar paso con la pregunta, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Me No te encanta. asustes, ¿eh? No te asustes. No, no, para Además, nada. Al revés. me conoces. Seguro, me imagino. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal estáis? Os llevo viendo, ¿no? Todo este rato en directo. Supongo que los comentarios darán la razón en que un directo, pues, muy, muy positivo el que está aportando hoy Miguel Ángel. Y me ilusiona mucho que Andrés, bueno, contactase conmigo, me propusiese este experimento. Te debía una sorpresa después de Se la devuelve, ¿verdad? Así que no podía decirle que no. Y bueno, yo sí tengo una pregunta para ti, creo que te la esperas, pero es verdad que estáis hablando del técnico, del papel del técnico. Y Andrea ha dejado otras facetas tuyas a un lado que a mí me parecen maravillosas. Entonces, yo sí te quiero preguntar en directo ahora qué motivó, ¿no?, a Miguel Ángel Granado para esa vocación que demuestra comunicando en redes, divulgando, porque además tú sabes que además del LinkedIn, ambos nos seguimos, por ejemplo, en Twitter y yo veo ese trabajo que también trasladas a otras redes sociales. Entonces, pues no preguntarte esto me parecía mal. Pues, oye, muchas gracias, por intervenir en el directo y bueno, la verdad que es un placer poder estar contigo también aquí. Que, hombre, el proyecto de Food and Say empezó todo porque yo quería empezar un poco a darme un poco de visibilidad, simplemente. Digo, bueno, voy a empezar a poner un blog y voy a empezar a comunicar. Y voy a ver cómo hasta dónde llega. Lo que no sabía que 2 años después, pues me iba a estar dedicando a la consultoría, a la formación y a la divulgación, incluso encontrando clientes. O sea que toda esta transformación cada día a mí incluso me sorprende. Pero uno de los motivos que a mí me hizo el iniciarme en esta aventura es el ver la cantidad de desinformación y la cantidad de bueno, no, ahora lo llamamos bulo o fake news, ¿no? Pero existe tanta desinformación en el entorno de la industria alimentaria que me parecía insoportable en el sentido de que es uno de los sectores esenciales, como todos hemos podido comprobar, y hay muchas personas que trabajan todos los días, que se dejan la piel en su trabajo
y no son reconocidos, no los reconoce. Y quizás a mí ha sido uno de los motivos que me hizo el salir, el decir, mira, vamos a hablar bien por hablar bien de la industria, sino vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a intentar a poner las cosas en su sitio, porque se dice, bueno, tú Miguel lo puedes comprobar a diario, que existen barbaridades, vamos, increíbles, y hacen mucho daño, y hacen mucho daño tanto al consumidor como a las empresas. Y quizás, pues nosotros somos ahí una pequeña barrera de contención que tenemos de seguir ahí, porque si no estuviésemos, quizás lo mismo se desbordaría las cosas por más de la cuenta, pero labores como la tuya también son increíbles, porque los artículos que tú escribes, vamos, están totalmente referenciados a una evidencia científica que todos buscamos y que el consumidor demanda sin saberlo, pero es muy necesario en estos días, es muy necesario. Eso también es para comprometerte un poco, Miguel Ángel, para otro directo, para hablar de divulgación. Pues sí, estaría encantado. Lo podríamos hacer, mira, podríamos entre los dos o entre los tres. Sí, seguro, porque además, como Miguel Mateo es el de la parte de divulgación, seguro que seríamos los tres, ¿no? Así, nos llevaríamos horas, seguro. Buscamos fecha, así que para otro directo. Pues claro que sí. Si queréis, en directo, yo lo veo genial. Pues sí. Pues yo creo que, muy a mi pesar, lo vamos a ir dejando, si os parece. Sí, la hora. ¿Vale? Porque así dejamos ahora un poco libre ya las 8 y apoyamos un poco entre todos, ¿no? Este rato. Yo, para mí ha sido un rato muy agradable, de desconexión total, nos hemos reído, de verdad, que nos viene muy bien a todos. Así que agradeceros a Miguel Ángel haber participado y a Miguel, ¿no?, también por el final este. Yo, agradecerte a ti, Andrés, que me hayas dado esta posibilidad. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión estar ahí detrás de las cámaras esperando el momento. Dejo apuntado ese directo. Me encantaría compartirlo con vosotros dos, porque además me parecéis dos referentes brutales en esto de la comunicación. Y como dice Miguel Ángel, hace falta mucha más en los tiempos que corren y en los que vendrán, para poner un poco de barrera, ¿no?, a favor también de la industria, que hace muchas cosas bien, aunque a veces algunos detalles se los tengamos que criticar, que es irremediable. Exacto. Pues muy bien, muchísimas gracias a ti, Miguel, y a ti, Andrés, por el directo y por esta pequeña sorpresa también que nos has dado. Pues sin más, como os he puesto antes de despedirme, tenéis a Miguel Ángel en foodandsafe.org, como veis ahí, y además os animo a que os apuntéis al grupo que tiene en LinkedIn Eventos Industria Alimentaria, os dejo ahí incluso el link, pero si ponéis Eventos Industria Alimentaria, que además lo alimenta ahora, como hay un montón de cosas online, yo te veo ahí que estás incorporando cada vez más cosas, entonces para que aprovechemos también un poco el tiempo, ¿no?, este tiempo, que sí que a lo mejor tenemos más que antes, entonces aprovecharlo, ¿no?, con iniciativas como la de Miguel Ángel. Pues nada más, muchas gracias a todos los que habéis estado este rato, que hemos pasado juntos, veo por ahí los comentarios que muy positivos, que les ha gustado mucho el directo. 36 personas se mantienen aquí en el directo en esta hora, que gracias, seguiremos, le volveremos a ver a Miguel Ángel y que nos vemos el martes que viene en un nuevo directo donde seguiremos con este ciclo de perfiles profesionales, no lo perdáis, a las 7 lo vamos a hacer y que estamos preparando un Zoom para unas cuantas personas, así que si alguno queréis participar os animo a que me mandéis un mensaje personal y lo preparamos. Sin más, que tengáis muy buenos días dentro de lo que tenemos, ¿no?, que todo pasará y volveremos poquito a poco a la normalidad. Ánimo. Ánimo. Pues nada, seguimos. Un abrazo a todos y hasta el próximo directo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.